La ruta del Tren Maya ha despertado el interés de cientos de arqueólogos mexicanos y extranjeros, ya que es una zona donde se están descubriendo miles de vestigios arqueológicos de la gran cultura maya con un valor incalculable. Ante estos hechos, están llegando más arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, en la zona donde se desarrollan los trabajos de la gran construcción del Tren Maya. Con tecnología de punta, escanean los terrenos por donde pasará la vía del tren, con el fin de ubicar a tiempo las zonas con posibles vestigios arqueológicos antes que las grandes máquinas trabajen en el lugar. Y con mucho cuidado, quitan la tierra y así van descubriendo las reliquias de los mayas que habitaron en esta zona de México. De acuerdo con el funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, han encontrado materiales arqueológicos en toda la ruta del tren, la mayoría encontrados en los tramos del 1 al 4, que inicia desde Palenque, pasando por Escárcega, Calquiní e Izamal, hasta llegar a Cancún. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está a la espera que se levante la suspensión definitiva del tramo 5 para continuar con los trabajos de excavación en esta zona que va de Playa del Carmen a Tulum en el estado de Quintana Roo. De acuerdo con el informe de Diego Prieto presentado en la mañanera, desde el inicio de los trabajos el 20 de junio y hasta el 10 de julio se han hallado los siguientes objetos y estructuras de gran valor en la zona. Estructuras y bienes muebles 24.067. Objetos completos o bienes muebles como metates, estructuras de piedra y otros objetos de gran valor 1.345. Enterramientos y osamentas 384. Rasgos naturales asociados a contexto arqueológico 765. Vasijas completas 380. Fragmentos de cerámica 489.000, es decir, medio millón de tiestos de cerámica que serán analizados para encontrar temporalidades, relaciones culturales y frecuencias estilísticas. Todos los vestigios arqueológicos que se están encontrando, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está realizando un registro de cada pieza con el fin de evitar el extravío o robo a estas piezas que cuentan con un valor incalculable, originarias de la cultura maya. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México actualmente colaboran para realizar trabajos en las siguientes vertientes. 1. Recuperación de información y materiales que proporcionan los innumerables hallazgos arqueológicos a lo largo de la ruta del Tren Maya. 2. Mejoramiento de las zonas arqueológicas. Se trata de que este sistema de movilidad esté acompañado por atractivos desde el punto de vista educativo, cultural y turístico. El mejoramiento se dirige por ahora a 21 zonas en los 5 estados por los que transcurre el tren. 3. El desarrollo de centros de atención a visitantes en 9 zonas arqueológicas de las 21 establecidas que permitan a los visitantes encontrar servicios complementarios que hagan más adecuada y disfrutable su visita. Y por último, la promoción cultural,
trabajo comunitario y salvaguarda de expresiones culturales vivas, porque el patrimonio cultural también es el que producen y reproducen día con día las comunidades y pueblos de México en su diversidad. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México está muy entusiasmado con estos trabajos que se desarrollan en estos 5 estados de la República por donde pasará el Tren Maya, ya que si el proyecto del Tren Maya no se había llevado a cabo, jamás se hubieran descubierto todos estos vestigios de los mayas. Ante estas acciones, el director del INAH, Diego Prieto Hernández, está llevando a cabo una supervisión de todos los trabajos que se desarrollan para recuperar el gran tesoro maya. El proyecto Tren Maya Siminkak ha representado para el Instituto Nacional de Antropología e Historia la oportunidad de llevar a cabo la más extensa investigación de salvamento arqueológico que haya tenido lugar en la región maya en toda su historia. Además, este importante proyecto del Gobierno de México considera una inversión para la investigación, conservación y mejora de las zonas arqueológicas vinculadas a su ruta, en el marco del proyecto de mejoramiento de zonas arqueológicas PROMESA y la construcción de centros de atención a visitantes CADVIS. La antigua ciudad maya de Palenque, patrimonio mundial, es la zona en que iniciaron ya las obras, de tal manera que llevamos un 45% de avance en la construcción del Centro de Atención a Visitantes, que incluirá medidas sustentables en su diseño y será el punto inicial de la visita de los viajeros, permitiendo ordenar el acceso y las actividades relacionadas con el comercio de artesanías y la oferta de servicios al visitante. En el interior de la zona se trabaja en otras mejoras, como los nuevos servicios sanitarios, obras que han implicado un salvamento arqueológico para garantizar la integridad de una plataforma prehispánica nunca antes excavada y que ha dado como resultado hallazgos sin precedente. Se fueron descubriendo una gran cantidad de objetos de piedra, logrando recuperar navajillas de obsidiana y pedernal, que nos llevan a presumir el hallazgo del primer taller de lítica de Palenque, en que los mayas de esta ciudad, entre los años 600 al 850 de nuestra era, labraban sus herramientas para la caza, la alimentación o hasta para el sacrificio, piezas únicas que se encuentran en un proceso de limpieza y registro para su posterior investigación. Lo interesante es que en el edificio hemos encontrado abundante, muchísima evidencia que está relacionada con la producción lítica y tenemos toda la cadena operativa de producción. Es la primera vez que se detecta este tipo de evidencia para el sitio. Durante mucho tiempo en los conjuntos habitacionales es una cantidad sin precedentes de la talla lítica y que nos habla que este edificio desde su funcionamiento tuvo esa intención. Aquí tenemos miles de lascas, es decir, ahorita ya los artefactos ya superan los 2000. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este caso es de que tenemos todo este tipo de materiales acá y ya andamos seleccionando cuáles son navajillas, cuáles son preformas, cuáles son lascas secundarias, lascas terciarias, y todo eso va a una base de datos. Otro importante hallazgo es la osamenta de una mujer, que entre otras características presenta deformación craneal e incrustaciones de piedras preciosas en la dentadura, lo que nos habla de su influencia y prestigio en la sociedad palencana, además de ser una oportunidad única de investigación para entender de mejor manera el rol de la mujer en la sociedad maya de su época. Se trata de una mujer. También por el estilo cerámico que debió de haber vivido aquí entre el 800 y el 850 después de Cristo, ya en las últimas etapas, ¿no?, de ocupación de la ciudad,
Entonces, bueno, en este caso, pues si no, hay como varios elementos para suponer que es un entierro bastante especial de alguien importante, tal vez para el grupo, ¿no? De los que hacían esta actividad de la lítica. Pues debieron de haber tenido un instrumental elaborado pues en piedra, elaborado con huesos o astas, ¿no? Huesos de animal, astas de venados, y con eso debieron haber trabajado, ¿no? Con toda delicadeza. Los trabajos de investigación arqueológica se desarrollan también en distintos puntos de la zona, algunos de ellos con miras a extender el área de visita a lugares hasta ahora desconocidos para los visitantes, en donde se llevan a cabo estudios nuevos y liberación de estructuras, como sucede en el llamado Grupo 4, espacio que se trabaja junto con expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se exploran un par de adoratorios y se han hallado enterramientos únicos en su tipo, que revelan la existencia del primer cementerio localizado en esta importante urbe para los antiguos mayas. Hemos encontrado alrededor de 70 individuos, como en 46 sepulturas diferentes, distribuidos alrededor de estos dos edificios en un área muy pequeña, ¿no? Es la primera vez que podemos estar seguros de la existencia de un cementerio, pero nunca hemos encontrado tal cantidad de individuos asociados indiscutiblemente a la presencia de otros dos personajes importantes. Así, avanzamos en las acciones de investigación, salvaguardia y mejoramiento de la zona arqueológica de Palenque, para cumplir con la encomienda y compromiso del estudio, cuidado y recuperación del patrimonio cultural y la reivindicación de las culturas mayas históricas y vivas, orgullo de nuestra identidad pluricultural como nación, al tiempo que se favorece el bienestar y desarrollo social del sureste mexicano y la península de Yucatán. Mi pita es la tipalenque, la queña.